no es lo mismo, a ver, hablamos de sexo como una cuestión biológica. Exacto. Género como una construcción. Exacto. Y identidad de género. Lo que pasa es que cuando hablamos de sexo biológico, por supuesto, es la denominación, digamos, que se nos da al nacer, que tiene que ver directamente con la genitalidad. Entonces, en base a esto, nos clasificamos en hombres, en varones y mujeres, que no tiene nada que ver con la identidad de género. La identidad de género puede ser masculina o femenina, pero no necesariamente concuerda con nuestra cuestión biológica. Es decir, que puede concordar o no. La identidad de género tiene que ver con una construcción a lo largo del tiempo, con la madurez de la persona, es decir que a lo largo de su vida va a ir escuchando de alguna manera cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus orientaciones, y en base a esto va a ir exteriorizando su identidad de género hasta llegar a la expresión del género, de la identidad de género. Desde hace un tiempo, creo yo, principalmente a partir de la sanción de leyes fundamentales que tienen que ver una con la posibilidad del matrimonio igualitario, donde se amplían los derechos para ciertas minorías que estaban excluidas. ¿Vos sentís que a partir de ese momento hay una mayor apertura hacia esto, o todavía nos cuesta como sociedad aceptar la diferencia? Cuesta mucho. Las leyes están. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para hacerlas valer, trabajar para dar todo el conocimiento y toda la información necesaria a las personas en general, a la comunidad en general. No tan solo, nosotros desde las asociaciones, no tan solo planteamos actividades u objetivos que tienen que ver con nuestro colectivo, sino que planteamos actividades que tengan que ver con la capacitación y con la información a la comunidad en general, porque no nos sirve de nada que nosotros conozcamos las leyes. Entonces, justamente por eso nosotros planteamos la necesidad de que la gente sepa cuáles son toda la normativa y cuáles son todas las leyes que avalan esta clase de adelantos en lo que tiene que ver a derechos humanos. Particularmente, en lo posible, hacemos actividades que incluyan a toda la sociedad. Buscamos una inclusión real. Creemos que esta clase de asociaciones no necesariamente tendrían que existir si en materia de derechos humanos la gente aceptaría. Pero lo que pasa es que se antepone la sexualidad antes que el ser humano. Entonces, en el momento en que nosotros dejemos de vernos como una cuestión sexual, en que dejemos de pensar en la vida privada del otro, entonces de esa manera vamos a ir de a poquito cambiando esta situación. Y vivimos en una sociedad bastante machista. Planteamos las actividades y la llegada de la información no de manera chocante, sino que se entiende que puede llegar a ser difícil, se entiende que hay gente que no está de acuerdo, pero con respeto. Antes que nada, el respeto. O sea, podemos estar de acuerdo o no, pero nos respetemos. Y eso tiene que ver mucho con la evolución del ser, con la evolución de cada uno como persona, de empezar a vernos, como decía hace un ratito, como personas. Punto. Entonces, en base a eso, uno puede llegar a adelantar en un montón de cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Indudablemente, y es algo que hablamos en reiteradas oportunidades, estamos en una sociedad patriarcal desde sus mismos orígenes de la humanidad, y cuando decimos patriarcal queremos decir que hay como un poder masculino por sobre todo lo demás, no solamente
habló de la exclusión de las personas que tienen identidades de géneros diferentes a varón o mujer, sino en las mujeres también, que vienen trabajando en su lucha particular por sus derechos también, y todavía tenemos que seguir explicando por qué las feministas hablamos de feminismo, por qué personas como ustedes que están integrados en asociaciones para defender los derechos de una comunidad, tenemos que seguir explicando. Es un trabajo muy difícil, esto, ¿no? Es la reiteración nuevamente de por qué tenemos que hablar de derechos de todos, de inclusión, de... ¿Es complicado? Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que todo lo que viene a romper con los estereotipos, con, a ver, son a nivel tiempo, digamos que la humanidad hasta hace unos buenos años estuvo acostumbrada a una forma, sin darle importancia a todas estas cuestiones que tienen que ver con la evolución. Entonces, desde ese punto, así como vos decís, un movimiento feminista tiene que plantear esta clase de situaciones, todo lo que tiene que ver con las minorías. Entonces, se rompe este estereotipo. Entonces es muy difícil tratar de romper con eso. Y no tan solo a nivel, dentro de los hombres, digamos, sino a nivel general, porque justamente lo que se hace es buscar tratar de cambiar un pensamiento cultural que es muy importante, es muy difícil de cambiarlo, pero creo que con información y con trabajo se puede lograr. Las madres somos las que educamos a estos hijos machistas también, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos son chiquitos, todavía a veces no saben ni hablar, pero cuando manifiesta una emoción en llanto, les decimos, no llores como mariquita, uh-huh. O no llores porque vas a ser nenita. Entonces, siempre estamos poniendo, por sobre todo lo demás, un poder supuestamente más fuerte, que es el poder masculino. Y ahí empezamos como a generar, a crear estos patrones culturales, estos estereotipos de que los varones, sobre todo, no tienen que demostrar sentimientos hacia afuera. Sí. Y ahí empieza, me parece, toda esta cuestión de construir una sociedad machista. Es muy... Nosotros desde la asociación hemos planteado un censo que en realidad se planteó cuando yo comencé a trabajar, ya se había planteado el censo desde la asociación de La Rioja, desde la sede de la capital, y este censo no es un censo numérico, digamos, lo que menos importa es la cantidad de personas censadas. Lo que sí es importante son datos que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con la educación. Dentro de lo que es la educación y la salud, arrojan nosotros en un mes y medio de trabajo uno de los datos más importantes y más llamativos es que en lo que tiene que ver con la identidad de género, casi el 70% de las personas expresaron que comenzaron a dar signos de su identidad de género antes de los 12 años. Entonces es muy importante que desde nuestra asociación, que desde diferentes ámbitos de la comunidad, se lleve la información necesaria, no tan solo a los chicos para que se sientan contenidos, sino a las personas encargadas de esos ámbitos, ya sea educación, salud. Es decir, vivimos en una sociedad muy machista. He tenido la oportunidad de vivir en otra ciudad, y es notable la diferencia de pensamiento a nivel cultural. Para el norte se nota mucho esto de, en los primeros años de los chicos, la falta de información y la mala elección, están como mal encaminados en su identidad de género. Porque los chicos entienden que cuanto más se parezcan o quieran parecerse a una mujer, más posibilidades van a tener
de poder acercarse a una persona de su mismo sexo. Y esto a veces los lleva a cometer un error que es incurrir en el camino del proceso para entrar a ser personas trans, es decir, travestis, transexuales o transgénero. Entonces hay que darles la información necesaria como para que sepan que pueden ser personas, que pueden ser hombres o mujeres, que les atraiga personas de su mismo sexo, pero que no necesariamente tienen que pasar por este proceso. ¿Se entiende? Entonces, que además me imagino que debe ser un proceso complejo. Muy complejo. Donde la autoexclusión también forma parte de ese proceso. Sí. Pero y además, un riesgo para la salud, porque al hacerlo, me parece a mí, de manera clandestina, por ahí equivocamos el camino. Pero vamos a hacer un cortecito, una pausa, y ya seguimos conversando con Jorge Bazán, que está con nosotros para charlar sobre identidad de género y muchas cosas más. Seguimos en la 99.3 en el Magazine Saludable de los domingos de Radio Municipal. 7 grados, 3 décimas la temperatura todavía, y parece que va a ser bastante más frío. Y estamos con un invitado muy especial, Jorge Bazán. Estamos charlando sobre identidad de género. Y decíamos recién, antes de la pausa, que el proceso por el cual los adolescentes empiezan a manifestar su identidad, más que manifestarla, sentirla, es muy complicado. Y decíamos antes, me decía Jorge, quizás en nuestra otra época, donde el cuerpo y la sexualidad era muy problemático decirlo, hablar sobre eso, en general, nuestros padres no nos hablaban de sexo, ni de sexualidad, ni nada por el estilo. Quizás ahora un poquito hay una apertura hacia ese tema. Sin embargo, todavía sigue siendo complicado aquí en nuestra sociedad, en Chilecito más específicamente. Sí, es muy difícil. A ver, nosotros en nuestra época teníamos que lidiar con más que nada con una cuestión interna. Y en el momento en el que uno resolvía o no estas situaciones, empezaba a enfrentar los diferentes ámbitos, la familia, la sociedad, la escuela. Pero es muy notable que hoy en día los chicos ya no vienen con tantos prejuicios, justamente porque la comunidad cada vez va visibilizando mucho más todas estas situaciones. Generalmente, cuando hablamos de lo importante que es de ayudar, a veces en algunos casos siempre toco el mismo tema, y es esto de que generalmente todos conocemos, todos tenemos algún amigo, todos tenemos un vecino, o incluso, y lo más importante, que es a donde nos ponemos a prueba, digamos, de alguna manera, cuando nos toca de cerca a alguien en la familia. Entonces, es muy importante dar toda la información necesaria. Los chicos no necesariamente vienen, hoy en día entienden esta clase de prejuicios, vienen mucho más livianos de alguna manera con respecto a esto, tienen la mente un poco más abierta. Sin ir más lejos, se han planteado algunas actividades, y en estas actividades ha sido muy notable esto de que, por ejemplo, no preguntan, porque lo dan por hecho, pero sí es importante trabajar con la gente que esté a cargo de diferentes ámbitos, de instituciones, porque es necesario que los chicos tengan toda la información, justamente para que no cometan errores, para que sepan que están contenidos, para que sepan cuál es la normativa que los avala, para que sepan que no es nada malo. Y que entiendan que tiene que ver algo con, que tiene que ver con su, o que su identidad tiene que ver con algo privado, que no necesariamente tienen que explicarlo. Nosotros lo tomamos como objetivo principal esto de explicar, de dar un análisis, de dar una clasificación, pero justamente para que la sociedad tenga todos estos elementos necesarios y pueda entender. Hoy por hoy luchamos mucho por el trato digno. Hemos pasado diferentes situaciones en nuestra asociación que nos han tocado muy de cerca. Hemos perdido una amiga. Entonces, la idea es tratar de que nos sigan pasando algunas cosas. Que la gente
Y a ver, no es fácil, pero también tienen que entender que se puede hacer mucho daño a ese niño o a esa familia. Entonces, dejemos de anteponer la cuestión de la sexualidad antes de lo que importamos como seres humanos. Entonces, esto es muy importante. Si los chicos, para nosotros los chicos, los adolescentes, son un objetivo muy importante, un objetivo principal a la que tratamos, vamos a empezar ahora a llevarles toda la información, vamos a empezar a articular con la gente de educación, para de forma cuidada, como corresponde, y dependiendo de la autorización de los padres, nosotros podamos llegar a darles la información y a darles todos los conceptos necesarios para que vayan entendiendo. Porque más allá de que no tienen prejuicios, no está mal, por supuesto, que sepan cuáles son todos los conceptos necesarios, saber para no incurrir en poder herir a alguien de repente a la hora de tratarlo. Y la gente también tiene que perder el miedo. Te iba a preguntar justamente, ¿tienen miedo ustedes de que la sociedad, porque, en carnaval, en la elección de la reina del carnaval, había una candidata que ha atraído un montón de... debate. Exacto. Público. Sí. Yo he leído barbaridades, pero gravísimas, sí, dichas a través de las redes sociales con tanta liviandad. Sí. Entonces uno dice, estamos 10.000 años para atrás todavía, sí, en estas cuestiones. Sí. Pero son los grandes. Exactamente. Y la gente también tiene que entender que con la misma liviandad que dicen esta clase de cosas y que no ven el daño que pueden llegar a hacer, que sepan que podemos aceptar que no estén de acuerdo, pero no de esa forma, no de esa forma. E incluso nosotros desde la asociación contamos con los profesionales necesarios como para hacernos cargo de esta situación. Es decir, existen las leyes, existe el trato digno, existe la identidad de género, existe un montón de normativa que avalan desde la base de los derechos humanos. Entonces, estas personas están en todo su derecho de no estar de acuerdo, pero a la hora de expresarlo con de la forma más catedrática posible, como para no herir al otro. Nos podemos sentar, podemos debatir, podemos hablarlo, pero no es la forma. Particularmente Jazz, la verdad que marcó un momento histórico dentro de un evento cultural que para nosotros en Chilecito, en La Rioja, es muy importante. Entonces, por supuesto que fue bastante engorrosa la situación, digamos, porque hubo justamente, como vos decís, un montón de comentarios, pero es minoría, yo particularmente me tomé el trabajo de hacer un seguimiento de este evento en lo que tiene que ver con Jazz y la verdad que me sorprendió mucho la aceptación, el acompañamiento de la gente, entonces el respeto con que la trataron desde la organización del evento, desde los locutores, desde la gente que participó en todo lo que tiene que ver con la presencia de las chicas, las mismas chicas. Entonces, creo que vamos adelantando, pero sí hay materia en algunos puntos que sí o sí necesitamos seguir trabajando. ¿Tienen miedo que, por ejemplo, los padres de los chicos de la escuela se nieguen a aceptar que los chicos tengan información? Porque hay una cuestión que está tan metida adentro todavía, y cómo van a trabajar sobre, bueno, esta apertura, en explicar que es necesaria la información para poder decidir primero. Sí. Y me parece que en segundo lugar es explicar una y otra vez que el cuerpo es propio y que nadie tiene derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Exacto. Solamente uno mismo. La idea es, en los
En lo que respecta a salud, se van a hacer todas las gestiones necesarias como para que la autorización parta directamente desde educación, por supuesto, y por medio de ellos tratar de llegar a charlas informativas a las escuelas. En un principio lo vamos a hacer en la parte de los colegios secundarios. Y por supuesto que los padres están en todos sus derechos de autorizar o no que sus hijos participen de esta charla. Pero, sí. Sin embargo, digo, como consejo también, es importante que como padres entiendan que nosotros no tuvimos información. Ahora los chicos, si quieren información, sea una asociación, sea una institución pública o no, está internet donde hay un montón de mala información. Exactamente. Entonces, sí, piensen por ahí, sí, en ese sentido. De todas maneras, incluso en estos casos en donde podamos llegar a tener una negativa por parte de algún padre, la idea es, por supuesto, respetar, pero darle toda la información a los padres. Bien. Para que los padres, de alguna manera, comiencen a tener esta información y de alguna manera, puedan llegar a tener una apertura o una mirada diferente con lo que tiene que ver con diversidad. Porque diversidad somos todos. O sea, dentro del concepto de diversidad, la idea es que coexistimos en una sociedad y dentro de esta sociedad hay una diversidad sexual y en esta diversidad, porque mucha gente por ahí se asusta con esto de yo no formo parte de diversidad porque no tienen los conceptos, no tienen la información necesaria, porque creen que la palabra diversidad tiene que ver exclusivamente con nosotros, con nuestra comunidad, y no es así. O sea, estamos, englobados, todos estamos contenidos, todos dentro de este concepto. Entonces, particularmente, la idea, la política de trabajo en estas actividades va a ser actividades generalizadas y en estos casos en donde tengamos alguna clase de negativa, por medio de los representantes o representantes de las escuelas, de los directores y los profesores, tratar de llegar a estos casos particulares en donde tengamos negativas a recibir esta clase de información. Entonces, ya hacer llamar a los padres o tratar de llegar a los padres, respetar esto de la expresión de que sus hijos no reciban esta información, pero por lo menos dárselas a ellos, para que ellos tengan todos estos conocimientos. Y pensar que la información implica no discriminación. Me parece que ese es como el foco principal. Si uno tiene toda la información, entiende esta complejidad y en ese entendimiento uno empieza a no discriminar por discriminar. Sí. Empezamos a cortar con los estereotipos, entonces nos permite esta apertura, porque hay que pensar que quizás el compañero de mi hijo está en este proceso y si uno discrimina va a sufrir el doble. Entonces, ¿por qué hacer sufrir a otra persona solamente por los prejuicios que uno tiene, ¿no? Sí, para el 17 de... mi hijo mismo, quizás yo no lo sé. Sí, para el 17 de mayo, cuando realizamos esa actividad tan importante y tan difícil en la plaza, que fue la lucha, la actividad de la lucha contra la homofobia y la transfobia, que dicho sea de paso, fue una actividad muy importante para nosotros porque fue una actividad de exposición muy importante, porque en realidad fue la primera actividad acá en Chilecito que tenía que ver con esto. O sea, esto de pararnos en la plaza principal con carteles que uno en algunas personas veía esto de la mirada de ¿qué es esto? O sea, carteles en donde nosotros expresábamos la disconformidad a la homofobia, a la transfobia, y había gente que se paraba y miraba y leía la palabra travesti o homosexual. Y es un asombro. Fue una actividad acá en nuestra ciudad bastante importante, bastante difícil, sobre todo para nosotros por el nivel de exposición. Pero justamente es esto, o sea, la visibilidad, cuando la gente entienda que estamos, que tenemos derechos y que podemos hacer esta clase de actividades, las cosas van a cambiar. Bueno, dentro de esta actividad tuvimos una particularidad y fue que había un grupo de chicos del colegio secundario que pasaron por ahí, les dimos folletería
y digamos que de alguna manera nosotros notamos cierta burla, cierta de esta clase de situaciones que a veces pasamos. Y con el correr de la mañana, estos chicos estuvieron sentados un poco más abajo de donde estábamos ubicados con la actividad. Y bueno, digo yo, esto hay que tomar cartas en el asunto y redoble la apuesta. Y me acerqué a esos chicos, ya les habíamos dado folletería. Dentro de esta actividad nosotros planteamos una junta de firmas. Yo apoyo la diversidad y por medio de ella existía la posibilidad de que cada persona que firme esta planilla nos pueda llegar a dejar su número de teléfono, porque muchos expresan esto de que cada vez que hagamos capacitaciones o hagamos actividades, que cómo se pueden enterar o si les podemos avisar. Entonces les explicamos lo de nuestra página oficial y aparte, bueno, tomamos la iniciativa esta de que puedan llegar a darnos su número de teléfono. Entonces me arrimé y me puse a charlar con los chicos. Y fue muy, muy movilizante la situación. Porque por un momento se sintieron incómodos, pero incómodos por lo que ellos habían hecho. Y particularmente dentro de este grupo había un chico que me di cuenta que estaba muy incómodo. Entonces le pregunté si quería saber algo, si necesitaba alguna información, si necesitaba expresar algo, y me dijo que lamentaba mucho lo que había dicho y que en realidad nos felicitaba y que él considera que esta clase de situaciones en donde uno expresa el descontento con algo que no conoce o con algo que le da miedo, uno puede llegar a reaccionar de esa forma. Y dice, en realidad yo no tendría que haber dicho nada, porque justamente dentro de mi familia tenemos una persona que es creemos que es lesbiana. Entonces, él mismo se paró y les pidió a sus compañeros que se arrimaran hasta la mesa donde estábamos nosotros a firmar las planillas en apoyo a esto. Y sus compañeros lo hicieron. Fueron 6 chicos que se arrimaron a la mesa y firmaron la planilla y dejaron sus números de teléfono. Y les dimos más folletería. Entonces, a veces nosotros somos un poco tolerantes en estas cuestiones de las burlas, de los comentarios, de las miradas. No necesariamente implica una maldad. A veces implica una falta de información, cuando no saben cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Gracias a Dios yo he formado un grupo de trabajo muy lindo, un grupo muy unido, que son chicos totalmente, son chicos muy buenos, chicos muy, muy humildes. Hemos formado una pequeña familia. Entonces lo que trato de inculcarles siempre es esto, el respeto y es el entendimiento. Y sobre todo a veces dejar de lado un poco esto de estar tan a la defensiva con algunas cosas. Porque si a veces entre nosotros, hay una particularidad, y es que dentro de nuestra comunidad la mayoría manejamos un humor bastante particular. Entonces yo siempre les digo, si entre nosotros podemos llegar a aguantar esto del humor que tenemos y a veces a decirnos algunas cosas en ton de chiste, entonces, ¿por qué no dar un changui, digamos, a la gente de hacer? Uno se da cuenta cuando es a modo amistoso y cuando no. Tiene que ver con el tono, tiene que ver con la intensidad. Entonces también hay que permitir desde los diferentes ámbitos. Jorge, te agradezco infinitamente que hayas venido a visitarnos en nuestro programa. Y antes de despedirte, si alguien en casa quiere contactarse con ustedes, pedir información, ¿a dónde lo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una página oficial que es ASDA.com.
Coordinación Regional Chilecito, y dentro de esta página se encuentran todas las formas como para contactarse directamente con nosotros, ya sea por mensaje directo en la página o por celular. Está nuestro celular ahí por si quieren hacer alguna consulta, y de paso se puede hacer el seguimiento de todas las actividades que venimos realizando. Particularmente la semana pasada se ha planteado la posibilidad de articular con la gente de la Secretaría de Trabajo, porque están haciendo capacitaciones con lo que tiene que ver con violencia laboral. Y dentro de violencia laboral, esto de las estadísticas y los casos que existen de violencia de género y todo esto, entonces ya se ha planteado esta situación y seguramente vamos a estar dando fechas para esta clase de capacitaciones, que todavía hay mucho por hacer. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpas por el tiempo, porque en realidad me invitaste hace mucho tiempo, pero bueno, acá estamos trabajando, y de paso aprovecho la oportunidad para saludar a todos los papis, que tengan un lindo día. Así que bueno, muchas gracias. Gracias y felicitaciones a todo el equipo por el trabajo que emprendieron, que no es nada fácil en Chilecito, así que desde aquí nuestro apoyo para todo lo que queramos comunicar. Muchas gracias, un abrazo. 11 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Buenos días, salud.